¿Tal ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de más televisión en este martes, 25 de enero de 2022. Titulares y comenzamos. La Diputación Provincial de Ciudad Real pone en marcha el plan de obras por valor de 22 millones de euros. Ana Carmona Duque informó de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto Llano. Emiliano García, Paje, presidente de Castilla-La Mancha, celebró la caída de la incidencia en la región. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de Más Televisión en este martes 25 de enero de 2022, hablando de la Diputación Provincial de Ciudad, Real, que pone en marcha el Plan Bienal de Obras por un montante histórico, 22 millones de euros. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el Plan de Obras de la Diputación de Ciudad Real, una iniciativa que en esta ocasión alcanza un máximo histórico en cuanto a inversión en obra pública, ya que cuenta con una consignación presupuestaria de 22 millones de euros. Se da la circunstancia de que tiene una vigencia bienal, por lo que en el presente ejercicio se ejecutarán 13,2 millones de euros y en 2023 un total de 8,8. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la institución provincial, quien también ha incidido en lo positivo que resulta para todos los pueblos de la provincia este programa. No solo porque los ayuntamientos cuentan con financiación para afrontar actuaciones que consideran prioritarias para sus respectivos municipios, sino también porque se presta especial atención a las localidades, aldeas y EATIM más pequeñas y alejadas de sus núcleos poblacionales de referencia. Estamos hablando de la mayor cuantía que nunca antes habíamos dedicado a obras en los municipios. Y además damos la libertad a los alcaldes y alcaldesas para que decidan en qué quieren invertir, cómo quieren actuar. Premiamos a los pueblos más pequeños en cuanto a la cuantía y dedicamos más de 400.000 euros a las pedanías y a las aldeas que necesitan también mejorar sus infraestructuras. Se trata, por tanto, de un plan muy ambicioso con una cuantía muy importante, 22 millones de euros, y con las posibilidades de que nuestros pueblos mejoren en infraestructuras o en la adquisición de determinados bienes que suponen poder prestar nuevos y mejores servicios. Caballero ha dicho que el plan da libertad de elección a los regidores municipales y que mueve un gran volumen de recursos públicos que se reparten en base a criterios objetivos. Con la finalidad de promover el equilibrio territorial en una provincia tan extensa y eminentemente rural como es la nuestra, con independencia del color político de sus respectivos ayuntamientos. Organizados en base a horquillas de población determinadas por los datos que obran en el padrón municipal, aprobado por el Instituto Nacional de Estadística de fecha 1 de enero de 2021, se han establecido 16 tramos para adjudicar las cuantías económicas a todos los ayuntamientos de la provincia. Oscilan entre los municipios de menos de 100 habitantes a los que se le ha aplicado un fijo de 67.618 euros y los 60.000 vecinos en adelante que recibirán 1.186.113 euros. De la convocatoria se desprende igualmente que los ayuntamientos podrán formular por vía telemática sus solicitudes hasta el próximo 30 de abril y que se considerarán gastos subvencionables los que se han realizado desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. Otro dato de interés para todos los consistorios de la provincia es que el plazo para solicitar el cambio de finalidad concluye el 31 de octubre de 2022. Continuamos con información provincial porque este lunes por la tarde la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hacía oficial los datos de infección por COVID-19 en la provincia de Ciudad Real y en la región de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana. 2800 contagios en la provincia durante el pasado fin de semana. La provincia de Ciudad Real ya roza los 100.000 contagios por coronavirus tras sumar 2.800 este pasado fin de semana, además de dos fallecidos y un aumento en el número de hospitalizados por COVID, según los datos actualizados de la Consejería de Sanidad referidos a viernes, sábado y domingo. Ciudad Real acumula 1.824 muertos a causa de la COVID. El número de casos positivos en la provincia desde que se inició la pandemia es de 99.940. Un total de 17 pacientes están ingresados en las UCIS de la provincia, dos más, mientras que 156 personas se encuentran en planta, 16 más respecto al pasado jueves. El hospital de Ciudad Real tiene 62 ingresados en planta, el de Alcázar de San Juan 50, el de Vallepeñas 19, el de Puerto Llano 10, el hospital de Tomilloso 8 y el de Manzanares 7. Por otra parte, 23 centros sociosanitarios de la provincia de Ciudad Real tienen casos confirmados de positivo por coronavirus. Son dos centros menos respecto al jueves pasado. Vamos ahora con Puerto Llano, porque en la mañana de este martes compareció en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad Industrial, Ana Carmona Duque, para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad Industrial. La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Llano, Ana Carmona durante rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes, informó entre otros puntos de las sanciones impuestas, todas leves por infringir la ordenanza municipal de convivencia. Entre los expedientes sancionadores, se destaca el de un vecino de Puerto Llano multado con 300 euros por provocar molestias con ruidos provenientes de un equipo de música ubicado en una nave abandonada del polígono Las Aragonesas Además, informó sobre la aprobación de dos licencias de obras por un monto de cuarenta mil euros aproximadamente y la reagrupación de dos fincas. También destacó la aprobación de pliegos para la contratación de servicios contra incendios y servicios postales y telegráficos para el ayuntamiento. Prórroga un año más eh, por el, del servicio de contra, de contra incendios. Aquí también se le, se le adjudicó en el año, eh, sí, en, la firma del contrato fue el 29 el 1 del 2020. A la empresa Jomar Seguridad. Y, en fin, pues eh, a petición del servicio correspondiente. se amplía eh, un año más. Eran dos años renovables por otros dos años más. Con un importe. de 127.244,20. Fue aquel, aquel contrato. Y también abrimos el inicio de expediente de la contratación de servicios postales y telegráficos. También entenderán ustedes una contratación importante para el ayuntamiento debido al volumen y dimensión de la ejecución que este servicio alcanza. El ayuntamiento se relaciona muchas veces, muchas veces, sí, en la mayoría de las ocasiones a través de notificaciones y, como, y comunicaciones. ¿no? Entonces, un pliego sin duda, sin duda importante. Que iniciamos, como les dije, la, o como les he dicho, la, el inicio de la contratación, pero vamos, que los pliegos van a venir también ya mismo, están, están prácticamente terminados. Continuamos en Puerto Llano porque en la sede del Partido Popular el diputado regional Juan Antonio Moreno compareció en rueda de prensa para criticar la sanidad de las comarcas de Puerto Llano. Para este año. El diputado por el Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, exigió al presidente Emiliano García Paje que actúe de manera inmediata ante la insostenible situación sanitaria que padece la región. En su intervención ante los medios de Puerto Llano, destacó los problemas en importantes puntos de la sanidad regional y en especial en el presupuesto adjudicado al nuevo hospital de la ciudad minera. ¿Y dónde está el nuevo hospital? ¿Dónde está esa promesa? de Emiliano García Paje, ¿dónde está la materialización de esa maqueta que les han vendido a ustedes constantemente, que han venido a presentar eh, yo no sé cuántas veces aquí a la ciudad de Puerto Llano? Pues ahí, en la maqueta, en la maqueta porque desgraciadamente en el presupuesto del año 2022 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ve la dejadez. Y la apatía y la falta de compromiso de Emiliano García Page con Puerto Llano, nada más echar un vistazo a ese presupuesto. También hizo referencia a las listas de espera, a la falta de material y recursos humanos que hacen muy difícil la atención sanitaria en todas las áreas. En particular, quiso referirse al colapso de la atención primaria en Puerto Llano. La atención primaria que en este momento está colapsada. ...en prácticamente toda Castilla-La Mancha... ...como por ejemplo lo que ocurre en Puerto Llano... ...lo que ocurre en Puerto Llano, ...en donde en algún centro de salud... ...ya se está produciendo... ...más de una semana de espera... ...para poder ser atendido... ...por el médico de atención primaria... ...por los médicos de familia... ...existe también en Puerto Llano... ...una sobrecarga de pacientes... ...sobre todo en el centro de salud 1 en donde los profesionales nos están transmitiendo que tienen que atender más de 60 pacientes cada día sin que eh, los responsables políticos sanitarios tomen medidas en el asunto. Al final trasladó su total apoyo y el de su partido a todo el personal sanitario de la región. Continuamos en información regional, pero en este caso en Ciudad Real Capital, porque en la mañana de este martes la presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, atendió a los medios de comunicación en la sede de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Ciudad Real, tras la reunión con su presidente, Milán Ángel Rivero, y el secretario general y portavoz de ATA en Castilla-La Mancha, José Luis Perea. La recuperación va a venir de, aquellos, de la mano de aquellos que. Que generan riqueza y empleo. Y estos son los autónomos. Y si se les machaca a impuestos y hacemos que perdamos autónomos por el camino, por estos impuestos y por estas políticas que se están realizando, desde luego que no vamos a lograr esa recuperación. Esto hay que tenerlo muy claro. Por eso es importante, y desde Cortes y desde nuestras competencias, vamos a plantear eh, para llevar al próximo pleno de las Cortes un debate general sobre autónomos en el cual podamos hablar precisamente. ¿De qué pretende hacer este Gobierno, Castilla-La Mancha, si va a ayudar eh, con ayudas directas o con otro tipo de ayudas, precisamente a esos 4.301 autónomos que el 28 de febrero se quedan sin ayuda y que previsiblemente tendrán que dejar su actividad? ¿Qué va a hacer? ¿Si le, si le preocupa al Gobierno o no le preocupa esta situación? Estamos hablando de 4.301 familias y esto es lo suficientemente importante como para haber tomado cartas en el asunto ya. Pues las demandas son, sobre todo en el tema de los eh, autónomos que van a quedar en cese, o sea, en cese de actividad en la región, que son cerca de 4.500 y que el día 28 de febrero van a terminar con todas sus prestaciones. Pues, bueno, pues estos autónomos en ATA nos ocupan y nos preocupan la situación que van a tener a partir de ese momento. Entonces, llegado ese momento, si nos podemos adelantar al mismo para poderlo subsanar, pues mejor que mejor. Un sistema donde aquel autónomo que tenga mayor capacidad para deducirse gastos, pagará menos. O cotizará menos. Eh, dos fotógrafos, uno con un estudio y otro sin estudio. El fotógrafo que tiene un estudio podrá deducirse los gastos de alquiler de ese estudio y el fotógrafo que está trabajando 11 horas también en la calle o los periodistas como vosotros, pues en muchos casos no tenéis gastos para deduciros. Por tanto, es un sistema que dependerá de eh, esa capacidad de deducir. Y tampoco conocemos qué gastos se van a poder deducir los autónomos. Por tanto, desde ATA haremos una propuesta, pero cuando tengamos conocimiento. Ayer estuvimos en la tercera reunión, no se avanzó nada. Bueno, el único avance que eh, se nos planteó encima de la mesa es que todos los autónomos van a tener la obligación de hacer declaración de la renta. Como sabéis, hay un mínimo exento, pero lógicamente, para conocer estos datos, estos ingresos netos o rendimientos netos, tendrán que hacer toda la declaración de la renta. Castilla-La Mancha se convierte en la región del país con mayor producción de aceite virgen extra ecológico, según los datos recogidos por el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Agua, Francisco Martínez Arroyo. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se ha referido a la campaña de la aceituna en la región. Así ha asegurado que está siendo muy positiva y cerca ya de su finalización se prevén alrededor de las 100.000 o 110.000 toneladas, inferior a la de otros años, pero que sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda región productora del mundo tras Andalucía. Hemos hablado de la situación de la campaña, la campaña de aceite de oliva en la región que está siendo muy positiva, estamos ya cerca de la finalización de la misma, con una previsión de cosecha en torno a las 100.000, 110.000 toneladas, que es ligeramente inferior a la que tuvimos el año pasado, en cifras que nos sitúan claramente ya como la segunda región productora del mundo, detrás de Andalucía, con nuestras variedades cada vez más reconocidas. La picual y la arbequina son dos variedades muy conocidas a nivel internacional, también se elabora aceite de esas variedades aquí en esta empresa, pero también tenemos dos variedades autóctonas muy reconocidas, cada vez más reconocidas, como son la Cornicabra y la Castellana o Verdeja, que es verdaderamente la variedad autóctona de la comarca de La Alcarria. El consejero ha resaltado que la región apuesta por la producción ecológica, donde la comunidad autónoma es líder en el mercado del aceite de oliva con 76.000 hectáreas. Y en esta empresa en concreto, quiero reconocer la apuesta por la calidad como decía Esteban en su intervención, a través de dos líneas de trabajo. Una, la denominación de origen aceite de la Alcarria y otra, la apuesta por la producción ecológica, en la que Castilla-La Mancha es líder en comercialización en el mercado del aceite de oliva virgen extra. Tenemos ya 76.000 hectáreas de eh, olivar en ecológico en la región, creciendo cada año y los consumidores aprecian cada vez más esta apuesta por la calidad y por la producción ecológica. Finalmente, Francisco Martínez Arroyo ha destacado el impulso del Gobierno regional a las figuras de calidad con la marca colectiva Campo y Alma, que agrupa las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, como la DO Aceite de Alcarria, que puede también incluirla en sus envases. Es muy importante el impulso que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos dando a las figuras de calidad y a esa marca colectiva que es Campo y Alma. Campo y Alma es la marca de Castilla-La Mancha, la que es... Agrupa a todas las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y también a la denominación de origen eh, aceite de la Alcarria, que puede incluir las palabras campo y alma a partir de este momento en sus envases. Campo y alma va a ser la promoción agroalimentaria de Castilla-La Mancha a partir de ahora y es muy importante que las empresas y también las figuras de calidad apuesten por esa marca. Nos ayudamos todos mutuamente, llegamos mejor a los consumidores con esas palabras. Y el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje celebró que esta semana la región de Castilla-La Mancha cayó la incidencia un 20% por COVID-19. El presidente de Castilla-La Mancha aseguró que en Castilla-La Mancha se registra un 20% menos de casos COVID que hace una semana, lo que sitúa a la región como la tercera comunidad autónoma del país con menos impacto de esta enfermedad. Quiero recordar que estamos empezando el año después de toda la campaña de Navidad, que ha ido bastante bien en la Comunidad Autónoma y en términos turísticos y económicos, y desde luego para la hostelería la estamos eh, terminando, hoy que les hablo con un 20% menos de COVID que hace una semana, en casos, en incidencia y en presión hospitalaria. Somos la tercera Comunidad Autónoma más baja en, ahora mismo en, en, en impacto del COVID. Evidentemente cualquier impacto es importante y hay que mirar al toro de frente. Pero lo cierto y verdad es que estamos ahora mismo en una posición en la que nos gustaría pensar que lo que dice la OMS, yo incluso creo que puede ser así. En primavera estaremos viendo un escenario totalmente distinto. Además, el jefe del ejecutivo regional avanzó que el servicio de salud de Castilla-La Mancha está totalmente preparado para llevar a cabo la segunda dosis a los jóvenes con edades entre los 12 y 18 años si las autoridades sanitarias así lo decidiesen. Nosotros, por cierto, estamos ya en empezamos antes que muchos en la vacunación de los de más de 18 años y estamos, ya lo advierto, totalmente preparados para empezar si se autoriza legalmente la vacunación de los de el refuerzo del 12 a 20 años esta franja de edad de 12 a 20 años se portó muy bien cuando se le pusieron las primeras dosis cuando fue del 98% hay ahora mismo una discusión científica en el ministerio y en las autoridades sanitarias sobre la utilidad o no del refuerzo nosotros somos en este sentido absolutamente respetuosos pero quiero decir con claridad que eh, si no hay contraindicaciones lo dije también con el otro con la tercera vacuna si no hay contraindicaciones científicas, si es solamente un problema de gasto de intendencia poner un refuerzo a los chicos entre 12 y 20 años, nosotros apostaremos porque se ponga. El alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres, estuvo en los estudios, donde acero por no. Los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras hablaron de la reforma laboral para la provincia de Ciudad Real. La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Ciudad Real Nieves Peinado informó de las mociones que presenta su grupo al pleno de la capital de la provincia. Antes de continuar con la información en los servicios informativos de IMAS Televisión, les recordamos nuestra pregunta de la semana. ¿Qué calidad tiene la carne producida en macrogranjas? ¿Buena, normal o mala? Respondan a las periodistas de IMAS Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Continuamos con la información en los vídeos informativos de IMAS Televisión y este martes 25 de enero de 2022 y nos vamos cerquita, nos vamos al Estudio Onda Cero puertorreno. Allí Julián Camacho y Roberto García Mingui ya entrevistaron al alcalde de la localidad de Moral de Calatrava, Manuel Torres. Este es un extracto de la entrevista que ustedes pueden ver íntegramente en el canal de YouTube de Más Televisión. Bueno, pues los datos que salieron la semana pasada, estábamos alrededor de 90 casos de la, de la última semana que publicó Sanidad y es una, unos datos preocupantes para Moral de Calatrava, pero también es cierto que esta sexta ola pues está afectando menos, no hay moraleños hospitalizados, llevamos varios eh, meses sin ninguna muerte, que, que es lo que tenemos que, que agradecer, preocupados por esta situación y como bien dice, pues esta pandemia, estos casos positivos pues condicionan el, el día a día de los ayuntamientos, de romerías, de preparación de carnavales, de, de múltiples eventos que tenemos que, que queremos vivir, pero también queremos salvaguardar o tomar esas medidas para que estos contagios no vayan a, a más. El ayuntamiento de Moral de Calatrava pidió el confinamiento voluntario a la, a la gente del pueblo, ¿verdad? Sí, hubo sobre todo el año pasado. Moral de Calatrava tuvo en pandemia dos. Dos fechas muy concretas. La primera ola que afectó de manera eh, muy grave a la residencia de, de mayores, donde tuvimos alrededor de 15 fallecidos. Hablamos de marzo, abril del 2020 y sobre todo el año pasado en enero fue unas cifras, estábamos hablando de 8.000 casos por, por 100.000 habitantes. Entonces, pues esas dos fechas, eh, abril y, y marzo del 2020 y enero del 2021, fueron dramáticas para Moral de Calatrava y se vivieron pues momentos muy, muy complicados. Afortunadamente la situación, como tú dices, ha cambiado bastante, ¿no? Con todo hay que ser precavido, ¿verdad? Sí, es, es como decía antes, unas, unas ansias de volver a la vida normal, de volver a nuestras rutinas, a nuestros eventos, pero por otra parte con el pie en el freno diciendo que, que el virus está aquí, que puede haber personas que se contagian, que puede haber hospitalizaciones y como digo, pues intentar buscar ese equilibrio de, de intentar volver a la normalidad, pero también con, con esa precaución y esas medidas de que esto todavía no se ha ido. Vamos a Ciudad Real Capital con dos comparecencias de prensa. En este caso, en la sede de UGT en Ciudad Real Capital, porque los, los secretarios generales de UGT y comisiones obreras en Ciudad Real, Alfonso Álvarez y José Manuel Muñoz, respectivamente, ofrecieron una rueda de prensa en la sede de UGT para hablar de la reforma laboral que próximamente se debatirá en el Congreso. La temporalidad de la que se habla tanto y, de que, y creo que, que se va, se va a atajar ese mal endémico que es la temporalidad en nuestra provincia han sido 195.739 los contratos que se han practicado durante el 2021. Más contratos que personas cotizantes a la seguridad social. Y además con un índice, índice de rotación de 2,2 contratos por persona. Esto es verdaderamente preocupante. Y tenemos que acabar con ello. Son sectores los que tenemos además, como el sector servicios y el sector agrícola. En el sector agrícola se entiende casi algo más, pero en otros sectores, en el sector servicios, no se entiende que haya gente que en su carrera laboral tenga solo contratos de fin de obra o en la construcción y que además sabemos que en épocas de, de vacaciones, eh, paradójicamente, sufren eh, baja. Y, y pasan a formar parte del desempleo. Un hito muy importante es que a partir de ahora el contrato fundamental va a ser el contrato indefinido. En España el tema de la temporalidad es un mal endémico, un mal endémico que, pro, que provoca que la gente joven, las mujeres que son los que más sufren la precariedad laboral, eh, la gente joven no se puede independizar la mujer no puede obtener un puesto de trabajo eh, en condiciones dignas y a partir de ahora solamente se van a poder hacer contratos temporales de dos tipos. El contrato por circunstancias de la producción, que solo van a poder hacer eh, seis meses, prorrogables a doce si eh, lo dice el convenio colectivo, y por sustitución de, un convenio por sustitución de un trabajador que esté de baja o esté en, en situación de excedencia. El resto de los contratos tienen que ser indefinidos. Y cambiamos la sede de UGT por el salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real capital. Allí la portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Ciudad Real capital, Nieves Peinado, compareció en rueda de prensa para informar de las mociones que presenta su grupo en el próximo pleno de la capital de la provincia. Solicitaremos para su debate que el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real muestre su absoluto rechazo a la instalación de macrogranjas en el término municipal de Ciudad Real, que se inicien los trámites. Para que dentro de las competencias municipales se lleven las, a cabo las actuaciones necesarias para rechazar la instalación de macrogranjas agroganaderas de estas características que se sitúan en un modelo de concentración y de producción agroindustrial que no se permite en otros países europeos, y que el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real reitere su apoyo a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar, las cuales han sido las grandes perjudicadas en las estrategias agrícolas europeas y estatales apostando con ello de forma clara por la agricultura tradicional y la ganadería extensiva del vacuno, ovino, caprino y porcino. Siempre es susceptible de que esto pueda producirse, entonces entendemos que el ayuntamiento tiene que tomar decisiones eh, eh, institucionales como Corporación Municipal, como Ayuntamiento de Ciudad Real, para que tengamos claro cuáles son las políticas que queremos desarrollar de cara a que esto en algún momento pues, eh, se pueda solicitar. Les ampliamos ahora la información y más televisión en nuestro formato de breves. Un grupo de vecinos de Ciudad Real retuvieron a un conductor bebido que se dio a la fuga tras provocar un accidente de tráfico. Así lo informó la policía local. Los hechos se produjeron cuando se registró un accidente con daños materiales en la calle Cachorro. En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional. El sorteo del gordo de la primitiva celebrado el pasado domingo dejó un premio de 10,514,71 euros en Puerto Llano. El boleto afortunado, con la combinación ganadora 25-27-22-35-9 y el número clave Reintegro 8, fue sellado en la administración de Lotería Las 6 en la calle La Fuente. El descanso es un derecho, basta de ruidos y altercados nocturnos. Y otros en los que se le exige al Ayuntamiento de Ciudad Real que cese en su inacción e instándole a hacer cumplir la ordenanza de ruidos son algunos de los mensajes que vecinos del pasaje General Rey han colgado de sus balcones en carteles y pancartas estos ciudadanos barajan emprender acciones legales ante la inacción por parte del ayuntamiento, no solo en relación a los hechos que acontecen bajo sus viviendas, sino además por la infinidad de escritos presentados que esperan contestación. Y vamos ahora con la que es la foto del día en Más Televisión en este martes 25 de enero de 2022 la celebración del día del chorizo en puertorriano conmemora o protagoniza mejor dicho la foto del día de más televisión en este martes 25 de enero. si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos de más televisión se tienen que dirigir al correo electrónico fotosarobemastube.es. ya saben que de lunes a domingo tienen una cita con el mejor cine de la historia sin cortes de publicidad en. Cine y más en IMAX Televisión a partir de las 22 horas. Para este martes, la película elegida es El Hidalgo de los Mares. Además, recuerden que después de esta película tienen una cita con un programa de espectáculo que es genial. Tony Rovira y tú. Nosotros volveremos a estar con ustedes en los servicios informativos de IMAS Televisión este miércoles 26 de enero a partir de las 7 y media de la tarde para contarles la actualidad de la provincia y de la región. Pero recuerden que a partir de las 12 y media del mediodía tienen una cita en Onda Cero, Puerto Llano y IMAS Televisión en directo con la tertulia ciudadana moderada por Julián Camacho que versará sobre la reforma laboral. Hasta entonces sonrían y sean felices. Hasta luego, le dejamos con la predicción del tiempo. Repsol te ofrece el tiempo. ofrecido el tiempo.